Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like, whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. I've been on my way up. Now it's really far down. I don't think I'll feel it. Nos acaban de vender nuestros llaveritos, 5 llaveritos por 1 euro o... ¿Cuánto te dieron a ti? 2 imanes y 4 llaveros por 5. También por eso. Aquí, y ahí vienen más, ahí vienen más, ahí vienen más. Pues saben que somos turistas. Auxilio, auxilio. Auxilio. Ya no, ya compramos, señores. Hey. ¿Me escuchaste? ¿Qué dijo? No era penal. Bueno, llegamos a Pagui y ahí está la torre. Y Carla no la quiere dejar de ver. Perro. No llores. No llores. Emi, ¿qué opinas de las esculturas? Pues es que opino que es increíble. Estamos en una zona de esculturas donde... el señor es bien enojón y no nos deja expresarnos como somos, ¿no? Estamos impresionados esto y... Somos gritones, ese es el somos punto. Gritones. Sí, pero... Aparte creo que se nos olvidó grabar cuando nos fuimos de Londres. Tenía mucho sueño, lo lamento. Pero bueno, ya que lleguemos a la torre, intentaré grabar cuando estemos caminando porque quiero grabar cuando Carla llore, honestamente. Va a ser una toma épica de este viaje. Porque bueno, yo iré en el museo y ella va a llorar acá. Me dormí todo el viaje y no pude ver carros. Y estoy triste por eso. ¡Perro! ¡Ya! ¿Tu comentario? ¡Qué bueno, qué bueno! Como llaverito. Bueno, nos vemos ahorita. Bro, ¿bien ese chaval? ¡Ay, no, mi amor! ¡Emi, tu cabeza está tapada, Carla! ¡Ay, mi rodilla! ¡Muévete ya! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡La tenemos enfrente! ¡Al aire que acá, une! ¿Estás feliz? Ay, no, yo estoy en la foto llorando. De lejos no se ve, de lejos no se ve. Ay, si corro me caigo, mis. Ay, José Luis está riendo de ti. Bueno, estoy feliz. O sea, honestamente no me creo que estoy acá. Y creo que por eso también estoy muy normal y muy tranquila. Pero sí parece un llavero gigante. Ay, no puedo decir groserías. Todo me emociona nada. Estoy caminando enfrente de la Torre Eiffel, buscando una cadena porque traigo botas. Ah, es una torrota. Chicken nugget. Una pequeña historia. Esta vieja de acá atrás. ¿Esta? Está bien densa, o sea, vean. Ni bien hecha está. Me sorprendió agarrar. Pero bueno, la traje al día este viaje porque quisiera que una niña como ella. Dificultades mentales. Ven, ven, o sea, sí le cuesta procesar algunas cosas, no sabe que estamos aquí. Sí, mi amor, qué padre. Qué ya nos bajamos de.
Señor, ¿por qué aplauden? Acabo de comprar un perfume a mi y a mamá. Y aquí está el perro con su boina. Bueno, ahí no se ve. ¡Ay, qué bonito se ven! Aquí está el perfume y me compro una boina. ¿Qué, celoso o qué? De que el profesor me diga que soy un lavador. ¿Qué peleones? ¿Qué peleones? ¿Por qué pelean? ¿Por qué peleas ahora, José Luis? Están peleando. ¿Qué es mi hermana? No, vamos a reír con la madre. ¿Sí? Sí, sí. Grabé su peleita. Bay for the night. You could be. Bay for the night. Bay for the night. Grabé esto, Huelen rico, eso es un buen. ¡Ay, qué asco! No le sabe a qué le sabe. ¿Sabe como pulpo? ¿Sí? Un sabor muy fuerte. Primero. Sabe a. Al principio sabe como a. No, es que no sabe feo. Sabe como a ojo de pescado. ¿Alguna vez comí ojo de pescado? Les cuento que me acabo de caer porque Carla me dejó caer. Sí, es cierto. Ay, sí, entré en la escalera y me caí. De lado. Pero escucha mi María Paola. Ay, qué vergüenza. Todos se preocuparon porque íbamos hasta adelante. Ahora soy la anécdota del día. Y pues me dejó caer. Es que solamente vi. Te iba a agarrar así para decirte algo. Y en eso te alejaste y dije. ¡Oh! Y solo me caí. María Paula. Lo grabé. Aparte. No, no estoy raspadísima. ¿Cómo? Si me hubiera raspado, hubiera roto el pantalón. Es que algo me va a pasar o me voy a morir. Voy a decir ahí en la madre. Esa es mi frase. Cuando me muera, pongan el. Ahí en la madre. Wey, ya se me taparon los oídos. Es neta. Eres una raza muy débil. ¿Todavía? Okay. Ya avanzamos, amigos. Que se están metiendo. Perdón. Voy a empezar aquí. Ay, mamá. O sea, aquí está la puntita de la torre. O sea, yo estoy en la puntita y nos vamos a morir. O sea, si yo tenía miedo en el Monumento de la Revolución, esto le ganó por 10,000. Chócales ahí. O sea, ahí está hasta abajo. No voy a asomarme, solo voy a asomar mi celular. Ahí está el carrusel. Así que chiste de que vomite, ¿no? Sí. Ay, allá van las niñas. Yo voy a subir. Yo. ¿Qué tontería estoy haciendo? A ver, díganme. This is the top. Yeah. Honestamente, esto está muy bonito, pero el frío que está haciendo no es normal. Y aquí arriba hace más viento que antes. Perros, estamos en la punta de la Torre Eiffel. Estamos en la punta. O sea, vean, ahí sin está albur. La punta. Bueno, nos acaban de decir que hay uno más arriba, pero hay que seguir como andando. Y está haciendo mucho frío en este momento, no sé cómo aguantar hasta allá arriba. Ya me mareé tanto dar vueltas. Pero bueno, quiero que sepan que si muero, los quise mucho. Adiós. Bueno, como había comentado, según habíamos visto el tope, no estamos. Ahora sí, literalmente estamos en la puntita. No estamos completamente en la puntita. Ay. Me están empujando. No, un momento.
Bueno, el punto es que tengo miedo, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está. Elena, ya cállate. Elena, cállate, que también está muriendo. Ay, hola, ¿cómo están? Nos dormimos como 40. Es que está hablando otra vez la señora. Estamos en el Palacio de Versalles, en París, oui, oui. Bueno, no sé si estamos en París, pero bueno, ahí es el castillo. Y bueno, no sé, tengo mucho sueño. Aunque sí me... Bueno, y me acabo de dar cuenta que Europa nos ama porque siempre está nublado y así. Y pues los cielos están muy bonitos. Hoy por lo menos no hay ni una nube. Y el cielo está azul, azul, azul. Y ve, ahí en los lentes se ve que está azul, azul, azul. Y aquí está Renatita. Y me va a doler las rodillas después de esto porque me duelen mucho los pies. Y el piso es de piedra. Necesito... ¡Ay! ¡Mamá! Te voy a volver a caer igual que ayer. Mira, el castillo hace bling bling. ¿Por qué se escucha así de shh? Porque somos muy atrevidos. Ok, entraron en un conflicto diciendo que correr por aquí es lo mismo que correr por el castillo de Chapultepec. Auxilio. ¿Qué pasa, son primos? Los papás de todos aquí son primos, disculpe los míos. ¿Cómo más se va de viaje a Tlaxcala, güey? Primero aprende a editar fotos y después criticas. Sí, que sí, sí que sí. Renata. Oli. Hola. Está lindo el día, ¿no? Sí, muy hermoso, como tú. ¡Ah! ¡Gracias, bebé, por ti! ¡Ah!